Es toda una figura en la música italiana y dice de sí mismo que es un anarco polifónico, quizá porque su música va desde las rancheras al rock y del tango a la mitología bíblica. En unos días Vinicio Caposella publica su último trabajo, un doble disco inspirado en los grandes libros del mar, y el 20 de mayo estará en los teatros del Canal de Madrid. A lo Capitán Nemo, a lo Odisea de Homero o a las novelas de aventuras del siglo XIX desembarca el cantautor y multiinstrumentista Vinicio Caposella. De nuevo muestra su genio musical capitaneando este barco, Marinae Profeti e Balene, un tributo al mar que nos envuelve desde su piano y desde sus raíces italianas. En general, en el mar no ci sono frecce, no ci sono indicazioni. Quindi, per capire il cammino che si ha da fare, bisogna basarsi sulle stelle, sui presagi, e quindi è il luogo del destino. Il destino nel mare è sempre inconoscibile, così come è il destino dell'uomo. Este cantautor de voz rasgada y profunda lleva desde los 80 en bandas como The Hurricanes, además de haber recorrido la mitad de los antros de Europa. Su discografía reúne al mafioso, al cantante de bolero, al gitano balcánico, al rockero, al bohemio o al cantante de tangos. Caposella recorre ahora las sendas marinas inspirándose en los grandes como Homero, Melville o Conrad. Dice que son arquetipos que también funcionan hoy. El viaje de Ulises es un viaje que proyecta una sombra fino a nosotros. Melville es la Biblia, Conrad es el hombre, la humanidad en su debolezza, en su solidaridad con el error. Adicto a experimentar con los sonidos, esta vez Caposella trasladó a Ischia en Italia de años 30 y lo plantó en la sacristía del Castillo Aragonés. Allí grabó sus melodías a piano junto al canto de gaviotas y el ruido del mar. Caposella le da tanta importancia a la escenografía como a sus canciones. Habíamos preparado un arca, como Noé, solo que abbiamo preso a bordo quelli che Noè ha lasciato giù, quindi i non accoppiati, i mostri, le creature fatte a metà. E la nostra arca è fatta con delle costole di balena, di legno, che chiudono la ciurma degli uomini pesce che governano strumenti, cose. Lo chiudono oppure lo aprono e diventa lo scheletro di una nave. Un barco che navega per la letteratura in un luogo immaginario dove resuonano voci di marineros, espectros, sirenas e ballenas. Con la música italiana nos despedimos por hoy en La 2 Noticias. Nos vemos otra vez mañana, que creo que iremos a eso de las 11:30. Que paséis un buen día de miércoles. Adiós. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz e mi ubriacano se faccio le bits. Bello ufficiale, buttiamoci a mare, voglio tornare squamata a brillare. Ma che non lo sappia il capitano, testa di morto, tu a tutte e